comenzamos aquí desde Los Mellizos con la jornada Arroz para Todo, que es el título que lleva llevando ya desde que empezaron esta jornada y que, bueno, como vemos el cartel es divertidísimo porque arroz pues, para todo, incluso menciona para Juan, para Bea, para Carlos, para Laura, para ella, para todo. Bueno, vamos a hablar con José Jaime, que es un poco el arma también, un poco todo el del salón, del restaurante, y que nos va a hablar en qué va a conseguir toda la jornada y nos va a informar un poquito más de los días que la vamos a tener, además de otras muchas cosas que nos ofrecen Los Mellizos. Bueno, pues muy buenas tardes, José. Hola, Jaime. Buenas tardes, me alegro de verte. ¿Todo bien? Bueno, pues encantada, porque la verdad es que el año pasado disfrutamos muchísimo con esta jornada, como todos nuestros amigos, nuestros telespectadores que vinieron y hablaron maravilla, por calidad, precio, eso sí, inigualable. Cuéntanos un poquito qué repercusión piensa que va a tener. Me alegro mucho de que me digas eso, porque nuestro esfuerzo se ve recompensado luego. Cuando hacemos estos tipos de jornadas, lo vemos recompensado tanto el personal como la empresa, porque el público de Marbella nos tiene mucha aceptación y gracias a Dios no nos podemos quejar. Tenemos una serie de arroces que estamos haciendo ahora y este año hemos incorporado, hacemos unas 14, unas 15 clases de arroces, entre ellos hay caldoso, meloso y paella. Hemos incluido este año uno especial también, que personalmente a mí el que más me gusta, que es un caldoso con pulpo. Ese está exquisito porque sale meloso, es un meloso de pulpo. Ese debería de probar, hoy deberíamos de probarlo. Hoy deberíamos de probarlo, porque es un arroz espectacular. Claro. Es que el arroz le encanta a todo el mundo. El arroz, hasta a los chinos les gusta el arroz. El único que no hacemos es el tres delicias, pero los demás lo hacemos todo. Bueno, el gran cheque si hay que hacerlo, se hace también. Tenemos a Salvado, que es un gran maestro también haciendo esas cosas. Bueno, que esta jornada, después de la buena repercusión que ha tenido jornadas anteriores, que por eso sigue repitiendo y tal, me imagino que ya tendréis reserva hecha para todo esto. Sí, pasa lo siguiente, nosotros reserva, tenemos muchas reservas. Lo que ocurre es que empezamos a hacer las reservas desde la 1:30 de la tarde, porque es que si no se nos acumula mucho trabajo a las 2:30 de la tarde, no podemos tener todo el volumen de gente a la vez, porque son casi 300 personas comiendo a la vez y haciendo arroces a la vez, paellas a la vez. Entonces tenemos que ir marcando las pautas y los pasos para que todo salga bien. ¿Qué ocurre? Empezamos con la reserva desde la 1:30 y tenemos ya, pues si no es casi un 50% del negocio ya lleno gracias al arroz, porque habéis respondido muy bien la gente de Marbella. Como yo decía, de calidad-precio, es que es verdad, o sea que se pueden decir los precios para que nadie se asuste y diga, es que llevan arroz, por eso son la jornada del arroz. Podemos decir precio del marisco, así otra. Podemos decir precio, que tenemos precio desde 18 euros de una paella, que es la más normalita, hasta que tenemos la de la casa, que son, me parece, son 19 euros, que esas con cigala, con gamba, y tenemos, vamos, el precio, lo que cada uno se quiera gastar, eso es como todo, Me encanta, más que tendremos que destacar también que es que el pescado es que viene de la casa, que bueno, es que con la pescadería. Cuidado, nosotros también, aparte de eso, mientras se espera el arroz, hemos hecho una selección de unos platos que son los más demandados nuestros, que es lo más típico también de aquí, de Málaga, ¿no? Que es lo que nosotros vendemos. Entonces, el típico, el boquerón de Málaga, eso es indispensable, el boquerón lo tenemos que tener. Y luego tenemos la gamba de Málaga cocida también, que tiene un precio espectacular. Tenemos la ensalada de pimiento y el mar y tierra, que es un plato estrella nuestro también, porque a todo el mundo le gusta la verdura, con el chanquete, con la gambita, todo eso frito. Y tenemos también, si no me equivoco, hemos hecho otro plato más, el mar y tierra, los chanquetes y las colitas de langostino. Que eso es... ¡Qué buena memoria que tienes! No, memoria no, es que ya tengo que ir pensando qué es lo que... Y normalmente que cuando viene aquí el cliente, por experiencia de otra jornada, sí, ¿qué es el plato que más ha salido? ¿Cuál ha sido el más...? Bueno, la demanda nuestra es el pescado frito. Eso es para nosotros la demanda más grande que tenemos, el pescado frito. Tanto el boquerón como el boquerón al limón, que lo hacen muy rico. Como los salmonetes, las acedías, que están exquisitas, que es un artículo que normalmente en todo sitio no encuentra las acedías, pero aquí sí tenemos buenas acedías de San Lucas. ¿Y qué ocurre? Y luego, claro, todos los pescados que hacemos nosotros, la sal, urta, espargo, dorada. Y lo que tenemos ahora muy bueno es que estamos trayendo mucho mero, pero mero del auténtico, desde la barriga amarilla, como yo siempre digo, mero auténtico, estamos vendiendo mucho mero, tanto en raciones como en mero entero hecho al horno. Qué lujazo. Bueno, y todo esto,
¿cuáles son tus recomendaciones para el maridaje? Bueno, porque es que eso es muy importante, tomar luego un cardo de esto. Tengo que deciros que primero tengo que emborracharos para poder cobraros luego, si no, no. Y tenemos, con Bodegas Lara siempre tenemos hecho una cosilla, ¿no? Entonces tenemos unos vinos exquisitos. A mí el rosado de excelente Marqués de Cáceres me encanta, ¿no? Y luego tenemos tanto el tinto como el blanco verdejo, que está riquísimo, que apetece mucho y demás, que es que apetece beber ese vino. Y luego, aparte, pues claro, también tenemos la cerveza, que cerveza es... ¿Quién no se toma una cerveza? ¿Quién no se toma una cerveza antes de empezar a comer, no? Eso es normal, es lógico. Tenemos la Cruz Campo. Es muy importante el maridaje, porque hay que buscar un equilibrio que no le tape el sabor a esos sabrosos platos que cocináis aquí tan exquisitos. Y hay que buscar siempre el equilibrio. El equilibrio es muy importante siempre, entre tanto un vino como con la comida, tiene que acompañar. Pero yo siempre he dicho que tanto un buen vino blanco como un buen tinto, una buena comida, el equilibrio está hecho. No hace falta buscarle más cosas. Muchísimas gracias por utilizar un poquito de tu tiempo, de abandono de tus clientes. Nos queda abandonado, que hay un gran equipo aquí, y para nada, pero muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y, por venir. Bueno, pues, y aquí estamos esperando para los días que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Me alegro verte. Hablamos con el señor Salvador Florido, que es el chef de los mellizos en Marbella. Aquí estamos al lado del mar, muy a gusto, porque tiene una cocina increíble. O sea que aquí realmente pueden salir todo tipo de arroces, porque espacio hay para mucho. Así que vamos a entrevistarlo, porque yo quiero saber cuáles son los secretos de un buen arroz. Y yo creo que para saber los secretos de un buen arroz, ¿quién mejor que nos lo diga un gran chef, un gran profesional de la cocina y que, bueno, tiene una mano y esto huele, que bueno, que da gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, pues... interesante esto de arroz para todo, porque es que realmente hay muchísimas variedades, ¿no? Sí, tenemos este año unas 14 variedades, hemos incrementado algunos nuevos, arroz con pulpo y verduras, y pues los que más salen. El de la casa, el arroz que sale bastante, lleva unos cigalitas, los tenemos aquí si quieren mirarlo. Y nada más, el secreto del arroz, pues está en el arroz. Nosotros utilizamos un arroz de grano medio, que categoría extra, etiqueta roja, 90%+ de grano entero en el kilo de arroz. ¿Qué más le puedo comentar? Absorbe muy bien el líquido, el que usamos nosotros aquí para las paellas. Prima, que es de primera calidad, ya que ellos cuentan los mellizos con las pescaderías, así que fíjate aquí un arrocito aquí con estas cositas tan ricas de la tierra, ¿no? Y además de los arroces, que esto ya he visto que tiene su técnica, ¿no? Esto... Sí, hombre, utilizamos el horno también, por ahí se puede ver, también lo están grabando, el horno, lo damos un golpe y lo terminamos en el horno, ¿no? Como se hace en los auténticos arroces. Y aparte de eso, pues pescado frito, coquinas, pescado a la plancha, pero vaya, sobre todo el pescado frito, que es lo que sale de esta casa. Bueno, ¿y tú en arroces y tal, para ti, por ejemplo, cuál es tu preferido? Bueno, para mí el preferido es arroz con carabinero o arroz con bogavante. Me gusta a mí caldoso el arroz. ¿Es más complicado trabajar un arroz cardoso o un arroz seco? Bueno, el seco es más difícil de hacer, porque no todo el mundo le gusta el punto del arroz exactamente igual, ¿no? Hay gente que le gusta un poquito más entero, otro un poquito más pasadito, o sea, ahí eso es un poquito más complicado. ¿Tú eres de arroces de tradición o eres también de innovar? Bueno, yo me gusta más más de tradición, sí. Que tenéis arroz para todo, como bien lo han titulado en esta jornada, y me parece increíble. Bueno, pues ya sabéis todas las cosas que nos pueden ofrecer aquí el gran chef de los mellizos. Pues muchísimas gracias, Salvador, te dejamos seguir trabajando, que ya empieza ya todo el mundo, ya la hora que es, la hora ya de comer. Aquí lo esperamos, ¿eh? A todos, y hay arroz para todos los gustos aquí. Muchas gracias. A ti, Salvador. Y hablamos con la gerente de la empresa, por supuesto, porque hay muchas cosas que contar referente a los mellizos. Tiene una larga historia y una larga trayectoria, que vamos a recordarla porque es tan bonita. Es que yo me apasiono la historia, y más cuando la gente ha empezado de poco a poco y han creado pues todo esto, y que todo el mundo siga hablando bien y siga apostando por ello, me parece una maravilla. Así que hablamos con Melania, que ella nos va a contar esa gran historia. Bueno, de verdad estoy encantada de estar aquí una vez más, sabes que nos encanta, y que poder transmitir a los telespectadores tanto las jornadas que tenéis del arroz como otras muchas jornadas que tenéis. Pero ¿qué te parece si empezamos hablando
pues de esto, de los comienzos, de esa, diríamos, esos muros que se construyeron y fueron creciendo. Melanie, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte, por cierto, Elena. Y nada, de la historia comentaros, pues que empezaron muy jovencitos mis abuelos y mis tíos, ¿vale? Y empezaron con una taberna que se llamaba Pascual, Casa Pascual, y estuvieron también en Nerja, y de ahí vinieron a la parte de acá, de Málaga, y empezaron con un chiringuito que se llama Saint-Tropez, que actualmente sigue todavía. Después de ahí abrieron eso fue en los años 76, más o menos, en los 80, 90, abrieron lo que es la pescadería, la central que hoy es de compra también. Y ahí surten a todos los restaurantes, pescado, marisco, y a nosotros mismos también nos surtimos. Y poquito a poco fuimos creciendo, abrimos también el de la Carihuela, Casa Juan, y así Málaga, poquito a poco, Marbella, y también menciona Puerto Marina, que eso también es un placer estar allí, que es muy bonito también. Ya el nombre que tiene de Puerto Marina, que es el mero, ¿no? Ya suena, sí, bien, vamos ya. ¿Ves? Sí, los mellizos Puerto Marina. Estamos intentando ahí vincular el nombrecito a los mellizos. La verdad es que muchas veces preguntamos cuál es el secreto, cuál es el secreto de haberse mantenido y avanzando y mantenerse, porque la fama luego hay que mantenerla, ¿no? ¿Cuál piensas tú que ha sido el secreto? Tú que lo estás viviendo todo más de cerca, desde muy pequeña. Pues mucho trabajo, sobre todo de mis padres y mis tíos, evidentemente. Muchísimo trabajo, día a día, esfuerzo, llevarse bien todo, la familia unida y siempre hablando las cosas, comunicándonos. Y la verdad es que sí, trabajo en equipo. Realmente es un trabajo en equipo de la familia y también de los mismos trabajadores, y tener un equipo bueno. Que no lo apliquemos todo eso, de llevarnos bien. Bueno, Marín, también ya que ha hablado de todo lo que ha ido avanzando y de cómo se ha ido abriendo uno tras otro, ¿tenéis nuevos proyectos para próximamente? Pues sí, la verdad es que sí, que tenemos un nuevo proyecto en Fuengirola. Vamos a abrir cerquita de la iglesia que hay en la plaza. Y nada, la verdad es que parece ser que va a ser sobre junio. Ya sabe que estas cosas se suelen demorar, pero la intención que sea en junio. Y la verdad que os invito a que vayáis un día, porque es un sitio muy agradable, tiene su zona de tapeíto donde puedes comer así más cositas, más rapiditas, más esto, y después tiene su zona de restaurante con sus mesas para todos los gustos, al que le guste más picotear, al que le guste más estar sentado más y tener su botella de vino, lo que sea. En el estilo de los mellizos de siempre, sí, pero con más tapeteo, ¿no? Más, sí, sí, es la idea, empezar así y vamos viendo, porque al final el negocio es el que te va diciendo lo que necesita la gente. Claro, sí, el público, ¿no? Sí. Sobre todo. Bueno, vamos a centrar un poquito también en esta jornada, si te parece, porque bueno, nosotros la hemos vivido el año pasado, como muchísimas personas, que yo no sé si tenéis un cálculo de cuántas personas vinieron a esta jornada concreta, la del arroz, ¿no? Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Nosotros calculamos las paellas, más bien. Sí, muchas paellas. Ahora mismo no recuerdo el número. ¿Qué cambio? ¿Vamos a tener algún cambio este año o vas a seguir la misma línea? ¿Qué van a consistir las jornadas? Pues más o menos seguimos la misma línea. Lo único que sí comentaros es que en todos los restaurantes podemos tener paellas enteras, menos Saint-Tropez y Málaga, que son raciones a 6 euros y las medias raciones a 4, porque claro, lo que es la cocina queremos que dé para todos, pero cuando no se puede y no vamos a dar el 100%, entonces intentamos que allí raciones y medias raciones, y en el resto de restaurantes sí podéis tener las paellas, como tenemos casi 14, 15 variedades de paellas, de todos los gustos, para el que sea vegetariano, sin gluten, que también hay que decir, también para alérgenos y todo. Y la verdad es que mucha variedad de paellas, y este año creo que incorporamos el caldoso, que años anteriores creo que no, pero muy bien, esperamos que haya buena recibimiento. Bueno. Y bueno, vamos a ver los días y los horarios, porque hay veces que nos dicen, no, es que esto era solamente de tal hora a tal hora, y sabes que nos ha pasado en algunas ocasiones que nos han dicho, no, es que esta oferta era hasta no sé qué tal hora, y ya eso no vale. ¿Qué te parece si nos recuerda un poco los días y los horarios? Muy bien, empezamos el viernes 11 de mayo,
y terminamos el 27 de mayo y horario nada, aquí se da de comer a todo el mundo que pase por aquí, sí, desde las 1 que abrimos la cocina hasta las 12 de la noche estamos interrumpidamente en casi todos los restaurantes, hay algunos que cierran a mediodía, a lo mejor a las 5, pero vuelven otra vez, pero vaya, aquí se da de comer a todo el mundo, no dejamos a nadie sin comer. Esa es la promoción, ya que la habéis titulado arroz para todo, pero y en todo, de verdad. Sí. Bueno, la verdad es que quiero dar la enhorabuena por esta trayectoria, sobre todo a ti, Melanie, que siempre nos atiende fenomenalmente bien, hablas con nosotros y nos informa, que de verdad es una alegría, porque la gente nos pregunta, ahora viene mucha gente de fuera que ya vienen de temporada a quedarse y que, bueno, le gusta saber pues qué hay, qué novedades, y mira qué bien que nos lo haya explicado estupendamente, tenéis un fabuloso equipo que hemos vivido, ¿cuántos empleados tenéis ya? ¿Tendréis un montón? Mucho, mucho, sí, porque contando con lo que es la central, la oficina de administración, pescadería y ya después cada restaurante, la verdad es que vamos creciendo poquito a poco, muy bien, contentos. Una estupenda temporada de verano. Muchísimas gracias. Y que venga mucha gente a disfrutarla y nosotros ya hacemos el cierre probando ese arroz que nos había dicho José Jaime que nos íbamos a probar hoy. ¿Cuál es tu preferido, por cierto? El mío, yo la verdad es que soy de marisco, a mí me encanta el marisco. Marisquito. Sí, marisquito, yo ahí donde le tiro yo, no puedo evitar. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros por venir, un placer.